Muchas gracias. Yo quería comentarles algo. Recién un señor me preguntaba si nos dedicábamos a esto. La verdad es que no, esto lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos con el corazón, lo hacemos cuando podemos y cuando no podemos también lo hacemos. Es algo que nos viene quizás de nuestros padres o por haber escuchado la música croata cuando nos llegó, porque si bien muchos somos descendientes, muchos otros no lo son y quieren a la música croata del mismo modo como la queremos nosotros. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay personas, y en especial una persona, que con sus 87 años todavía tiene ganas de hacerse casi 300 kilómetros, ¿no? Para poder ofrecerles mínimamente una pequeña muestra del folclore que mucha gente se olvidó. Entonces, eso creo que en el fondo es lo que rescatamos de todo esto que hacemos cuando podemos y cuando dije cuando, cómo no podemos. Así que voy a...